Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un evento paralelo a la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Paraguay, cuatro panelistas destacados denunciaron los tentáculos de represión transnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los nicaragüenses en el exilio continúan sufriendo actos represivos por parte de la dictadura, que despliega diversas tácticas para intentar silenciarlos. Encarcelamiento de familiares, espionaje en los países donde residen, amenazas, negativa de expedir pasaportes, desaparición de registros y denuncias ante la Policía Internacional, Interpol, son algunas de las estrategias mencionadas. Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con Ángela Buitrago del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Juan Carlos Arce del colectivo Nicaragua Nunca Más y Enrique Sáenz de la Fundación Puentes para el Desarrollo, dialogaron junto a la periodista Jennifer Ortiz sobre cómo estos métodos represivos afectan la vida diaria de los nicaragüenses exiliados y sus familias. Roig afirmó que los esfuerzos del régimen de Ortega Murillo por perseguir a personas y reprimir la disidencia trascienden las fronteras de Nicaragua, violando descaradamente la soberanía de otros países. El informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua 2023 documenta la represión transnacional, destacando tácticas como la persecución sistemática a familiares de exiliados, la negación de documentos públicos y el control de la movilidad de los nicaragüenses mediante la negación de servicios consulares. Espionaje, amenazas, negación de pasaportes y desaparición de registros son solo algunos de los métodos represivos utilizados por este gobierno criminal que trata a sus opositores como lo peor que ha pisado el planeta, sin remordimiento ni piedad. Nicaragüenses desterrados y exiliados participaron esta semana de eventos y foros convocados en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Asunción, Paraguay, donde denunciaron la continuidad de la represión en Nicaragua que alcanza a ciudadanos en el exilio. Durante uno de estos eventos, titulado Represión Transnacional en la Región, el caso de Nicaragua, los nicaragüenses denunciaron el hostigamiento policial y el encarcelamiento de familiares, espionaje en los países donde residen, amenazas, negativas de pasaportes, desaparición de sus registros y denuncias ante la Interpol. La experta en derechos humanos de la ONU, Ángela Buitrago, reiteró que el grupo de expertos sigue ampliando las graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses, incluyendo las nuevas modalidades represivas. La polémica Dora María Téllez, excomandante guerrillera y voz crítica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha lanzado un nuevo y contundente mensaje en contra de la pareja criminal que gobierna Nicaragua. Con firmeza, Téllez asegura que este régimen dictatorial ha robado al pueblo nicaragüense sus oportunidades, cerrando organizaciones, centros de estudios y otras instituciones que beneficiaban enormemente al país. En Nicaragua, el régimen de los Ortega Murillo mata las oportunidades. Cerraron, por ejemplo, el Instituto de la Fundación CEL, que había graduado a miles de muchachos y muchachas como técnicos de alta calidad. También clausuraron el Instituto Victoria, que había formado a centenares de jóvenes, dejando a muchos estudiantes a punto de terminar su carrera completamente en el aire, como lo hicieron con la Universidad Centroamericana, la Universidad de Ciencias Comerciales y otras universidades. Este es un régimen que cierra y cancela las oportunidades de los nicaragüenses. Aunque las familias hagan un enorme esfuerzo por construir esas oportunidades, el régimen las destruye. Quieren una juventud retrasada, sin cultura, sin preparación, sin capacidades técnicas y de baja calidad laboral. Este es el tipo de juventud que desean. Por eso presionan tanto a los maestros y maestras. Los docentes, quienes celebraron el Día del Maestro en condiciones terribles, bajo presión, persecución y amenazas diarias, son llevados a escuelas de adiestramiento militar,
Les exigen pasar a todos los alumnos y demandan adoctrinamiento político en las aulas. ¿Qué puede celebrar un maestro o una maestra en Nicaragua si no les permiten desarrollar su potencialidad? Esto es lo que sucede cuando no hay libertad, cuando no hay Estado de Derecho y cuando el régimen es una dictadura, declaró con tenacidad Téllez. Además, recordó que la resolución unánime de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos condena las acciones del régimen de Ortega Murillo y exige el restablecimiento de las libertades, el Estado de Derecho, elecciones limpias y la libertad de expresión, movilización, organización, educación y creación de oportunidades para los nicaragüenses, así como la libertad para los presos políticos. Desgraciadamente, en Nicaragua, el régimen de los Ortega Murillo mata las oportunidades. Cerró, por ejemplo, el instituto de la Fundación Samuel, que había sacado miles de muchachos y muchachas graduados de técnicos y técnicas de alta calidad. Y también cerró el Instituto Victoria, que también había sacado centenares de muchachas y muchachos graduados como técnicos. Incluso algunos que estaban a punto de terminar su carrera y que se han quedado completamente en el aire. Como lo hicieron con las universidades, con la UCA, con la UCAN, con otras universidades. Es decir, este es un régimen que cierra, cancela las oportunidades de los nicaragüenses. Y que aunque en las familias hagamos un enorme esfuerzo para construir esas oportunidades, el régimen destruye las oportunidades. ¿Por qué cerrar un instituto técnico? El Instituto Victoria, que no le costaba un centavo al gobierno. ¿Por qué cerrar el de la Fundación Samuel, que no le costaba un centavo al gobierno? Simple y llanamente porque no quieren abrir oportunidades para la juventud nicaragüense. Quieren una juventud retrasada, sin cultura, sin preparación, sin capacidades, sin calidad técnica, que encuentre trabajo de baja calidad. Ese es el tipo de juventud que quieren. Nuevamente, las trampas de los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega salen a la luz pública, revelando un entramado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Utilizando una empresa de fachada llamada Agronegocios Comerciales S.A., presidida por el empresario privado Tirso Celedón Lacayo, la familia Ortega Murillo adquirió en el año 2013 las empresas estatales de distribución de electricidad Disnorte y Disur, valoradas en 140 millones de dólares. En febrero de 2013, Disnorte y Disur fueron compradas a Gas Natural por dos compañías españolas, TSK y Melfosur, que formaron un consorcio exprofeso para ejecutar la operación. A pesar de que estas empresas se dedicaban a la construcción de subestaciones eléctricas y no tenían experiencia en la distribución, las distribuidoras de energía terminaron en manos de Agronegocios Comerciales S.A. Esta sociedad anónima, presidida por Tirso Celedón Lacayo, un empresario y arquitecto que actúa como testaferro de los negocios privados de la pareja presidencial, mueve centenares de millones de dólares del capital de Albaniza, obtenido de la desviación anómala de la cooperación estatal venezolana. La dictadura de Ortega Murillo mantiene bloqueado el acceso al registro mercantil, donde está registrada la sociedad, pero Confidencial confirmó que el representante legal de Agronegocios Comerciales es Bernardo Eliseo Arauz Mayorga, un ejecutivo de Albaniza, y que la dirección de la empresa se encuentra en Lomas de Montserrat, Casa A15, también de Albaniza. Fuentes del sector energético aseguran que Agronegocios Comerciales S.A. es una empresa de papel y que nadie está interesado en invertir en una empresa distribuidora en Nicaragua. Además, las mismas fuentes revelaron que esta sociedad anónima también se utilizó a mediados de 2014 para que la familia Ortega Murillo adquiriera Pueblo Viejo, una propiedad de 44 manzanas con inversiones en un hotel y viviendas residenciales, desarrollada por el exdiputado Alejandro Bolaños Davis, con un valor calculado entre 10 millones y 15 millones de dólares. La pareja dictadora es conocida por usar testaferros para movilizar su vasta fortuna,
tratando de evitar verse involucrados directamente en estos movimientos económicos que solo benefician a los dictadores y sus lacayos. La familia dictatorial Ortega Murillo es juez y parte en el negocio de la energía eléctrica en Nicaragua al tener intereses en la generación y la distribución de electricidad en el país. Una investigación de Confidencial revela que para adquirir las empresas estatales de distribución eléctrica Disnorte y Disur en 2013, los Ortega Murillo utilizaron la empresa de fachada Agronegocios Comerciales, presidida por el empresario privado Tirson Celedón Lacayo, presidente de esa compañía y testaferro de la familia en negocios de energía y bienes raíces. En febrero de 2013, las distribuidoras de energía eléctrica Disnorte y Disur fueron compradas a gas natural por las compañías españolas TSK y Melfosur. Ambas formaron exprofeso el consorcio TMI para ejecutar la compra valorada en $140 millones. Las españolas TSK y Melfosur estaban dedicadas a la construcción de subestaciones eléctricas, pero sin ninguna experiencia en el giro del negocio de la distribución. Además de su falta de experiencia, el recién creado consorcio TMI tampoco tenía el músculo financiero necesario para una actividad de ese tamaño. Confidencial revela que, en realidad, las distribuidoras de energía pasaron a manos de Agronegocios Comerciales de Tirson Celedón Lacayo. El empresario actuó como testaferro de los negocios privados de la pareja presidencial. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.